Problemas de trigonometría con dos ángulos. Uno no, dos ángulos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y qué enunciado tan bonito. Tenemos un triángulo rectángulo grande y dentro de él otro triángulo rectángulo. Hay dos ángulos y hay dos valores que tenemos que hallar. Uno es este lado y otro este pequeño trozo, Es decir, X e Y. Quiero calcular X y quiero calcular Y. Conociendo este ángulo, este otro y esta pequeña distancia. Para toda esta familia de ejercicios en donde hay triángulos, rectángulos y hay ángulos, tenemos que tener muy muy claras las razones trigonométricas del seno, del coseno y de la tangente y aplicarlas. En este caso particular, lo que hay que recordar es que, por ejemplo, dado un ángulo teta, por ejemplo, y si esto es x y si esto es y, puedo decir que la tangente de este ángulo es igual a y partido de x. Voy a aplicar esta razón trigonométrica, la de la tangente, a nuestro triángulo. Bueno, realmente hay dos triángulos aquí, dos triángulos rectángulos. Pues vamos allá, vamos a por ello. Para nuestro primer triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo de 30 grados, me estoy refiriendo a este, 30 grados, esto vale y, esto vale 40 metros más x, 40 metros más x, pues voy a tener la siguiente relación. Tangente de 30 es igual a y dividido entre esto, 40 más x. Después ya pondré las unidades. Aquí tenemos la primera ecuación para el primer triángulo rectángulo. Pero tenemos otro triángulo rectángulo, uno del que conocemos ese ángulo. Me estoy refiriendo a este. Esto es 47 grados, esto es x y esto es y. Bueno, pues para este triángulo rectángulo tendré que la tangente de su ángulo 47 es igual a y partido de x. Conclusión, primera conclusión, si queremos calcular x e y, vamos a tener que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una de las estrategias posibles para resolver este sistema es despejar, por ejemplo, la y. Voy a despejar de la primera ecuación la y voy a despejar de la segunda ecuación también la y. Venga, despejo la y de aquí. Perdón. En ese caso tendría lo siguiente. Tendría que y es igual a 40 más x multiplicado por tangente de 30. Tangente de 30. Y por otro lado tendría que y es igual a es igual a x por tangente de 47. Aquí está nuestro sistema, el mismo de antes, equivalente, pero hemos despejado la y en ambos. Este es el método realmente de igualación. Si y es igual a esto y es igual a esto otro, entonces absolutamente puedo decir que estas dos cosas son iguales. Y venga, lo escribo. Pues tendré que 40 más x por tangente de 30, esto es igual a x por tangente de 47. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Continuemos. Me agacho un poco. Pues 40 tangente de 30 más x tangente de 30. Esto es igual a x tangente de 47, lo cual es equivalente a su vez, lo siguiente. Mirad,
40, tangente de 30 igual esto menos esto. X tangente de 47 menos X tangente de 30. Lo que estoy haciendo es agrupar las X hacia un lado y los términos independientes hacia otro. Y esto es equivalente a pues 40 tangente de 30 igual a X que multiplica a tangente de 47 menos tangente de 30. Llegados a este punto, hay que sacar la calculadora y operaremos. Mirad, necesitamos los valores de tangente de 47 grados, tangente de 30, tangente de 30. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con la calculadora, con el manejo de calculadora. Nosotros tenemos 30 grados y 47 grados y tenemos que operar la tangente con los grados, no con otras unidades, no con radianes. ¿Vale? No os confundáis con esto. Tangente de 30, de 30 grados, es un valor que has de conocer, has de tener en tu cabeza, porque es muy importante 30 grados, saber cuánto vale el seno, el coseno, la tangente para 30 grados. Y cuando tenemos tangente de 30, pues esto es igual a 1 raíz de 3 o equivalentemente raíz de 3 partido de 3. Este es un valor que es conveniente tener en la cabeza. Pero tenemos también tangente de 47, tangente de 47 grados. Bueno, pues este valor obviamente no lo vamos a conocer sin el uso de la calculadora. Y usando la calculadora, tangente de 47 se puede aproximar a 1,07, 1,07. Bien, solamente nos queda introducir estos valores en esta ecuación y de aquí habremos calculado la X, la X, la X. Ja, ja. Bueno, he reordenado, he organizado un poco la pizarra. Tenemos esta ecuación en donde queremos hallar X. Sabemos que tangente de 30 es raíz de 3 partido de 3 y que tangente de 47 es 1,07. Pues vamos a sustituir esos datos aquí. 40 por raíz de 3 partido de 3 igual a X y tendría aquí 1,07 menos raíz de 3 partido de 3. Es decir, 40 raíz de 3 partido de 3 dividido entre esto que hay aquí, 1,07 menos raíz de 3 partido de 3. Y esto será X. Esto será X. Con la calculadora en mano llevamos a cabo estas pequeñas operaciones. Y operando, operando, tenemos que X es igual a 23,09 dividido entre 0,49, lo cual es igual a 47,12. Nuestras unidades eran metros, pues ya está. Ya sabemos cuánto vale la X. Aquí está. ¿Y la Y? ¿Y la Y? ¿La Y cuánto vale? Bueno, pues simplemente tendríamos que sustituir en esta ecuación o en esta otra o en esta los valores correspondientes. Mirad, por comodidad voy a hacerlo aquí. Voy a calcular la Y y la Y vendría dada por Y es igual a X, pues 47,12 por tangente de 47. Pero tangente de 47 es 1,07. 1,07, sí. Y esto es 50,42. 50,42 metros. Chicos, chicas. Se ha terminado este ejercicio. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Se ha terminado ya este vídeo, sí, pero hay muchos más vídeos de esta temática y de otras, y de otras. Suscríbete a este canal de Matemáticas con Juan, dale a la campana para recibir nuevos avisos de nuevos vídeos. Y nada más, chicos y chicas, hasta pronto, hasta pronto. Hey.